Bueno, entonces, como les decía, les agradecía que hayan elegido, que estén en esta reunión y hayan elegido poner sus cuerpos frente a a esta pantalla, en este escenario pandémico donde todos estamos también un poco saturados de estos encuentros virtuales y donde, como escribió el rector de la universidad, Adrián Canelotto, en su editorial para este número, la presencia queda recortada y pierde sus tonalidades, porque la pandemia nos recuerda que también hay cosas que solo se resuelven en la copresencia de los cuerpos. Como ya contamos en otras presentaciones con Diego Rosenberg, el editor de publicaciones periódicas de la editorial y director de comunicación de la universidad y de esta semana en particular, la palabra que protagoniza cada número de la revista con sus distintos sentidos la elegimos por votación entre una lista de opciones. Pero la curiosidad de esta vez fue que con Diego, cuando llegamos a esa reunión que siempre tenemos para definirla, llegamos los dos con la única, con esa misma y única palabra. Así que entendimos entonces que en esa oportunidad la realidad se imponía y debíamos atender al cuerpo y a los cuerpos. El sumario entonces quedó conformado con un texto sobre biopolítica para legos que escribió el doctor en ciencias sociales e investigador Pablo Rodríguez para entender este tiempo de pandemia donde los gobiernos gestionan un conjunto de cálculos y estrategias para gobernar nuestras vidas. Nuestra compañera de la editorial, que hoy no puede estar con nosotros, pero que su corazón está, la filósofa y periodista Ángela Gancedo y Garza, trazó un recorrido sobre la historia de la belleza, a donde reflexiona quién dictamina qué es lindo y qué es feo. Nuestra compañera, no, después el periodista Nicolás Zuberman, especialista en deportes, trazó un viaje a partir de la inclusión de educación física como disciplina en las escuelas de nuestro país, que importó un inglés que llegó a Buenos Aires en 1882. Para dimensionar el alcance de los cyborg, es decir, el uso de herramientas en seres vivos, el periodista Esteban Magnani interpela esos avances y propone pensar si con ellos aumentan las desigualdades. No suele pasar que nuestra revista dialogue con la actualidad de las noticias, pero esta vez coincidió que el número salió justo el día en que se proclamó la nueva ley de cupo laboral travesti trans en la administración pública, de modo que pudimos acompañar la agenda mediática con la nota que escribió la periodista Agustina Ordoqui, donde conversó con algunas personas de ese grupo social que durante décadas sobrevivieron en trabajos informales y en muchos casos riesgosos. La abogada y escritora Natalia Saralegui Ferrante, autora del libro Dicen que tuve un bebé, donde a través de siete relatos explica cómo el sistema judicial criminaliza y encarcela a mujeres, construyó para este número un puente entre los cuerpos judiciales, esos que están compuestos por hojas, carátulas, gomas de pegar, sellos, hilos, nombres de víctimas, acusados, fiscales y jueces, y el caso de una mujer santafesina criminalizada por un evento obstétrico. En nuestro país, a pesar de que ya salió la ley a finales de diciembre del año pasado, hay un estudio de la Universidad de San Martín de mayo pasado que señala que sigue habiendo este tipo de casos en los que se criminaliza a las mujeres por estas causas. Los cuerpos celestes también están contemplados en este número, después de leer el texto que escribió el periodista y fotógrafo y especialista en mirar y enseñar a mirar cielos, Mariano Rivas. Esperamos que durante sus paseos nocturnos, cuando miren hacia arriba, la experiencia no sea igual que antes que la lectura de esta nota. Hay dos lugares en el mundo, Ojimi en Japón y Vilcabamba en el Ecuador, donde las personas que viven allí viven mucho más que 100 años. Hasta allí viajó el médico, escritor y fotógrafo Ricardo Koller y trajo una serie de fotos que publicamos en la sección fotogalería de este número. Para la sección Jacinta, donde
reconocemos y celebramos a una persona por su trayectoria, en este caso a un grupo. La periodista y fotógrafa Oriane Flecher entrevistó a Luis von der Brieder, fundador del equipo argentino de antropología forense, poco antes de que partiera hacia Suiza para trabajar en la Cruz Roja, y también a Analía González Simonetto, coordinadora del laboratorio del equipo que trabaja allí desde que era estudiante. Los cuerpos geométricos también están en esta tema 1. Emilia Baissier, estudiante avanzada de matemáticas y tutora, aprovechó una tarde de lluvia y les dio una clase a sus primas, exponen este número, sobre los poliedros regulares convexos, o también conocidos como los sólidos platónicos, en referencia al interés que tenían los griegos por esas formas. Para las secciones más libres, como su nombre lo indica, la periodista Marzolaire Quintana nos saca a bailar al ritmo de la salsa, el son y la rumba mientras abre su maleta de inmigrante caribeña. La escritora María Josefina Ceruti destapa una botella y corporiza el vino. Y nuestro compañero de la editorial, Juan Bordón, destaca cómo los intentos de conservar el cuerpo humano mediante técnicas artificiales es una cultura milenaria y misteriosa. Y para cerrar esta recorrida por el sumario de este nuevo número de tema 1, menciono también a nuestro diseñador gráfico, Juan Isiwak, quien además de ocuparse de toda la diagramación del número, escribió, como no podía faltar, sobre los cuerpos tipográficos. Y esta revista salió gracias a la mirada atenta de nuestra directora editorial, Teresa de Mesa, a la corrección de estilo que realizó Edna Goldman, y con la compañía y el apoyo de nuestros compañeros editores, Julián Mónaco y Diego Herrera. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a comenzar a hablar. Vamos a empezar con Oriane, como les había comentado antes. Oriane escribió la nota de la sección Jacinta. Ella nos va a contar también su experiencia y también tiene una nueva experiencia en su propio cuerpo, porque tuvo un bebito hace menos de un mes, que se llama León y que... Así es. Ahí, y que bueno... Que está ahí cerca, que en cualquier momento se mete en la reunión y opina. Okay. Veremos. Ok, gracias por participar. No, gracias a usted, gracias a la revista por convocarme nuevamente a participar de este número, también por invitarme a ser parte de esta presentación, y la verdad que en estos tiempos pandémicos de tanta incertidumbre, debo decir que es muy lindo además ver concretarse un proyecto, de la índole que fuera. En este caso es muy lindo verse publicado, verse junto a otros colegas talentosos y talentosas. Entonces, efectivamente, como le decía, acá tengo algunos apuntes para que la presentación no dure 2 horas, que hay mucho para decir sobre el equipo argentino de antropología forense. Hace unas horas escuché una entrevista radial a Sergio Maldonado, ¿no?, el hermano de Santiago, y me apunté esa declaración suya diciendo: para que haya justicia tiene que haber verdad, y para que haya verdad tiene que seguir viva la memoria. Nada, me quedé con esa declaración y me quedé pensando en este encuentro que estamos teniendo, ¿no?, ahora, que en definitiva lo que dijo Sergio es por lo cual vienen peleando con tanta fuerza y tanto compromiso los organismos de derechos humanos, ¿no?, acá en Argentina y en otros lugares del mundo también, pero bueno, tratándose de Argentina, pienso por ejemplo en las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y en el caso específico del equipo, cuando digo el equipo me refiero al equipo argentino de antropología forense, me parece que esa memoria, y por eso me apunté esa declaración, esa memoria que perdura, es la memoria justamente del cuerpo, de los cuerpos, de los restos humanos, ¿no?, de los huesos, de eso se trata. Y es una memoria que el equipo
trata de restituir. Esa es su tarea, a través de su trabajo de recolección, a través de su trabajo de análisis, a través de su trabajo de búsqueda también, ¿no? Previo a la recolección. Ese es el trabajo que viene haciendo el equipo desde sus inicios. Y esto empezó, es una aventura que empezó a mediados de los años 80, en el 84, para ser muy preciso. Entonces, hasta el día de hoy, la tarea principal, a mi entender, del equipo es, a través de la ciencia o gracias a la ciencia, poder restituir esa memoria. Lo habrán visto cuando Marían presentaba el sumario de este número. Ese es un texto al que sumamos fotos de ilustración, ¿no? En esas fotos se pueden ver restos humanos. Son fotos que fueron sacadas en el laboratorio del equipo. El equipo durante mucho tiempo tuvo sus oficinas en el barrio de Once, y hace un par de años las abuelas de Plaza de Mayo le dieron un local, unas oficinas, digamos, ¿no?, donde puedan trabajar, ahí en la ex ESMA. Entonces allí están las oficinas del equipo, está un espacio de capacitación que inauguraron hace poquito, en diciembre del año pasado, o será del año anterior, tal vez antes de la pandemia, perdón, ahora me confundo con la pandemia, a veces uno se pierde, pero inaugurado poco antes de que todo nada, quede paralizado, y también tienen el laboratorio antropológico, ¿no? Ahí saqué esas fotos, y los restos que se ven en esas fotos, que habrán visto o que verán después, son restos que fueron hallados en el Pozo de Vargas. No sé si habrán escuchado hablar del Pozo de Vargas, yo no tuve personalmente la oportunidad de viajar hasta allí, es un lugar de memoria ahora, que se encuentra en la provincia de Tucumán, y básicamente para los que no conocen el Pozo de Vargas, es un pozo, es una fosa común de 40 metros de profundidad, y allí fueron arrojadas más de 100 personas, hombres y mujeres, detenidos, detenidas, desaparecidos, desaparecidas. Esto empezó en el 75 y después se prolongó esa práctica de terrorismo de Estado, digamos, durante la última dictadura militar. Bueno, allí el equipo está trabajando junto a otros equipos para justamente restituir esa memoria, ¿no? Y de hecho, dentro del equipo hay una persona en el laboratorio en particular, que está exclusivamente dedicada toda la semana, todas las horas de todas las semanas, a poder, no encuentro otra manera de decirlo, a juntar las piezas de lo que en la nota ya terminamos llamando un rompecabezas humano, porque es eso, son pedazos de hueso, ¿no? Los restos humanos quedaron mezclados. Bueno, se dedica a eso. Y yo entiendo que a través de esa labor y a través del trabajo del equipo, en realidad lo que se trata es, una vez más, rescatar la memoria. Rescatar la memoria que en algún momento el terrorismo de Estado quiso borrar, y a través de la memoria, por supuesto, la verdad. Y eso lo hicieron aniquilando los cuerpos, ¿no? Esa era la manera, desaparecer los cuerpos, aniquilarlos, esconderlos, ocultarlos, negarlos. Entonces ahí el quórum, me parece, de la actividad del equipo. Me voy a permitir una digresión, ya que Marían mencionó mi estado de madre primeriza, por estos, que también tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Los cuerpos hablan, hablan en vida y hablan después de la muerte, pero los cuerpos hablan. Por estos días vengo leyendo un poemario muy hermoso que de paso aconsejo, porque no, es de una poeta bahiense que se llama Marina Yusuk, no sé si estoy pronunciando bien su nombre. El poemario se llama Madre Soltera, y en algún momento dice, el embarazo, que sería, digamos, la otra punta de lo que estamos hablando acá, ¿no? Cuando todo recién empieza, cuando la vida recién empieza, el embarazo sucede primero en el cuerpo, y la maternidad también. Te sumergís en una experiencia que no pasa por las palabras. Eso también me lo apunté pensando en este encuentro y en esta charla. Es una poeta que ya venía siendo poeta hacía años y que se encontró muda,
¿no? Frente a la experiencia del embarazo y la experiencia de la maternidad, y que después con mucho trabajo y tiempo termino plasmando, volcando en ese poemario que fue publicado unos años atrás. Acá el único punto del que me interesa destacar y el por qué lo estoy trayendo a esta mesa es eso, es que los cuerpos hablan a veces incluso antes que las palabras. Eso es interesante. A veces ni siquiera llegamos al relato, a la expresión con palabras de lo que sucede o lo que sucedió, en el caso efectivamente de rescatar un acontecimiento histórico. Y primero está el cuerpo. Esa idea me parece que es interesante incluso en el caso del equipo, porque las víctimas del terrorismo de Estado ya no están ellas para decir. Los que hablan son los cuerpos. De hecho, Luis von der Brieder, que fue uno de los primeros integrantes del equipo, uno de sus fundadores, hasta hace poco era efectivamente el director ejecutivo, ahora en Ginebra, después de 4 décadas, ¿no?, de dedicarse al equipo, digo, vaya cambio, ¿no? Se está ocupando de la parte forense de la Cruz Roja Internacional. Y una de las primeras cosas que me dijo durante nuestro encuentro, que fue en marzo de este año, es: nosotros tocamos los cuerpos de los muertos. Es una responsabilidad muy grande. Eso, de eso depende, de tocar los cuerpos y de esa responsabilidad depende que una víctima, por ejemplo, de que una víctima pueda recobrar su identidad, como lo están haciendo en el Pozo de Vargas, por ejemplo. De eso depende que una familia pueda conocer la verdad, y el equipo trabaja sobre todo con ese compromiso, un compromiso con los familiares de víctimas, ¿no? En algún momento, de hecho, dice, eso me pareció fascinante, dice: la gente cree que estamos más cerca de la muerte que de la vida, y estamos más cerca de la vida porque la diferencia lo hace el contacto con la gente, ¿no? Eso para decir el compromiso que realmente tiene, lo que tienen los integrantes del equipo para con los familiares. Y entonces de todo eso también depende la justicia para que pueda actuar, de lo que el equipo rescate, de esa memoria, de esos huesos. Entonces también depende la posibilidad o no de la justicia, como lo mencionaba hace apenas unas horas el propio Sergio Maldonado, ¿no?, en el aniversario 4 ya de la muerte de Santiago. Hoy creo que es una idea más difundida, la idea de que el cuerpo habla. Lo vemos incluso en series televisivas, lo vemos en películas, digo, hay mucha producción artística, audiovisual, que pone en escena el investigador, el científico, que está llegando a la verdad a través de esas herramientas que tal vez antes no se conocían tanto. Yo no sé ustedes cuándo por primera vez se acercaron de alguna manera al equipo. Yo la primera vez que lo hice, mi primer acercamiento fue a través de otro texto, que de alguna manera esa crónica se transformó en las madres de todos los textos sobre el equipo argentino de antropología forense, que es un texto de Leila Guerriero, que si no lo leyeron también lo recomiendo fuertemente, que en su momento fue galardonado con el Premio Nuevo Periodismo de la Fundación FNPI, que ahora conocemos como la Fundación Gabo. Cuando Leila escribió y ganó ese premio, ya hacía 2 décadas y media que el equipo venía trabajando. Y no sé si lo recordarán, pero en ese momento la gente que sabía de antropología forense sabía del equipo, pero el gran público, nosotras, todos los que nos estábamos en tema, no teníamos realmente idea. Quiero decir que hace mucho, como para ponerle un poco de perspectiva histórica a todo eso que estamos hablando, de la búsqueda de la memoria, la verdad, los cuerpos, etc., son 4 décadas de trabajar día tras día y durante mucho tiempo un poco en la sombra. Hay un caso que de alguna manera hizo que el equipo tuviera la trascendencia que hoy le conocemos, tuviera esa visibilidad incluso por parte del gran público, que fue el caso de los 43 de Ayotzinapa. Estoy hablando del caso de los estudiantes normalistas, ¿no?, que fueron también desaparecidos. Y
el trabajo del equipo fue también clave en ese caso, porque permitió desmantelar lo que las autoridades en su momento habían bautizado la verdad histórica como una especie de verdad inapelable y que en la realidad no era tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí, el equipo empezó a ser en el imaginario colectivo y el conocimiento de todos y todas el equipo que hoy conocemos. Pero fueron muchos años de trabajar en la sombra. Hoy, nada, es un equipo que trabaja en el exterior entre 20 y 25 proyectos todos los años que tratan de llevar a cabo en distintos escenarios, en todos los continentes. De alguna manera participaron de alguna búsqueda de la verdad, de la memoria, de restitución de la memoria para aportar, digamos, pruebas a la justicia. Tienen un equipo de 70 personas. A pesar de la pandemia, fueron sosteniendo actividades. En todos lados donde se podía, se fueron reactivando algunos proyectos, pero además trabajan en actividades de capacitación, que para ellos eso es clave, es capacitar, permitir a otros actores de toda esa cadena para llegar a la verdad, que ellos sepan qué es esa disciplina, digamos, forense. Y así fueron creciendo a lo largo del tiempo. Simplemente para concluir, diría, porque mencioné más temprano, a eso que permite el trabajo del equipo, ¿no? Les decía, de eso depende que una familia pueda conocer la verdad, pueda eventualmente despedirse, que una víctima pueda recuperar su identidad, que la justicia pueda actuar. Y hay algo que no dije y me quedé para terminar, y tal vez a modo de reflexión. El equipo participa en la resolución de casos, de una suma de casos individuales, ¿no? Y de eso me parece que depende también de que una sociedad pueda en algún momento mirarse al espejo. Quiero decir que el equipo está dando respuestas muy concretas a casos muy concretos, pero está dando de forma más general una posibilidad para una sociedad, para cualquier sociedad, ¿no?, en la que se haga ese trabajo, de recordar y eventualmente sanar, ¿no?, que es un camino muy largo. Yo creo que la memoria se construye, en eso me parece realmente vital lo que está haciendo el equipo. No digo que se fabrica, digo que se construye. Se restituye, como hemos dicho, me parece que también se transmite, que se comparte, incluso a veces uno se la apropia, en el sentido de hacerla propia. Yo cuando llegué a la Argentina hace exactamente 10 años, no sabía mucho de la historia argentina, no sabía mucho de los desaparecidos y las desaparecidas, y la primera oportunidad que tuve de hacer propia esa memoria que no era mía, era poniendo el cuerpo y yendo a marchar con los compañeros y las compañeras para el 24 de marzo. Así que nada, el trabajo del equipo me parece que en ese sentido, más allá del logro propio del equipo, es también un logro de sociedad posible. Muchísimas gracias, Orián. Después te voy a pedir que sumes en el chat el nombre de la poeta que mencionaste, que no llegué a anotar el apellido, sí. Pero sí, es muy... Sí, me quedo con esto que decís de lo que hace el equipo, de la posibilidad de recordar y de sanar, ¿no? Es como dos piezas fundamentales para pueblos, digo, entre otros como el nuestro, que tenemos esa... Sí, es... ese camino y esa tarea. Muchísimas gracias. Ahora, no, por favor. Te invito a Manolo, si querés hablar de las huellas políticas, vos, Diego, ¿no?, a partir de la nota que vos planteaste para este número. Vos te dedicás entre otras cosas, y compilaste hace poco el libro La Salud Inalcanzable con Flavia Costa, así que, digamos, en,
esta nota que te encargamos de biopolítica para Legos, es un tema que vos venís reflexionando desde hace tiempo también, digo, ¿no? No es una novedad en tu trayectoria y en tus investigaciones. Sí, sí, eso. Agradezco la invitación a escribir, agradezco que me hayan invitado aquí a exponer. Voy a enganchar por un par de cosas que dijo Orián. Lo primero, bueno, yo soy, estudié en Francia, soy traductor de francés, y me sorprende mucho, Orián, que, o sea, si me decís que hace 10 años que estás en Argentina y que no sabías castellano, creo que sos la francesa que mejor habla español que conocí en mi vida. Y te lo digo desde el lugar, te lo digo desde el lugar en que vos sabés perfectamente como francesa que es prácticamente imposible no darse cuenta de alguien nativo francés, ¿no? Sí, es imposible hablar perfecto francés, salvo que, no sé, es imposible. Es un idioma, es el idioma más lindo de todos sí. Y el más imposible. Y el imposible, digamos, de aprender. Entonces, nada, de pronto te escuchaba a vos y me escuchaba a mí cuando hablaba francés, cuando tengo la oportunidad de hablar francés, y digo, no puede ser que hable tan bien en castellano, cuando en general la palabra francés es como, bueno, entonces el equipo de antropología forense, en el lugar de equipo de antropología forense. Esto me parece... Mucho trabajo ahí, muchas horas puestas. Pero se nota en cada consonante el trabajo que hiciste. Me parece fantástico, me parece increíble. Porque hay que acomodar la boca. Yo di clases de español en París y claro, acomodar la boca y la fonología es muy difícil de un idioma a otro. A pesar de que son dos idiomas romances, ¿no? A pesar de que son dos idiomas latinos. Bueno, yo voy a enganchar por algunas cosas que dijo Orián y engancharlas con el tema del cual, del cual yo estoy supuesto de hablar, ¿no? Ahora se me mezcla el francés con el castellano y no voy a decir ni una cosa ni la otra. Bueno, entonces, voy a una cita del libro que escribí, de las palabras en las cosas, la cita de apertura de mi capítulo sobre el tema del que voy a hablar. Porque creo que viene al caso. Es una cita del escritor uruguayo Felisberto Hernández, un maravilloso escritor, un notable escritor, que dice así, dice, en un grado determinado de lo duro a lo blando, los hombres curiosamente clasifican una cosa diciendo si tiene o no vida. Y aquí empieza el gran tráfico teórico y práctico de la vida y la muerte. Los hombres necesitan mucho de este condimento de duda y de misterio para la vida. Pero todo es graduación. Cuanto más blando la vida, más, cuanto más duro, menos vida. Cuanto más blando la vida, cuanto más duro, menos vida. Perdón. Esta sería otra ley de la teoría de la graduación. Los hombres sorprenden la graduación y clasifican. Esto tiene vida, esto no tiene vida. Vida y muerte. Muy pocas veces entienden la graduación en lo de tener más o menos vida. De ir perdiendo la vida gradualmente a conquistando la vida gradualmente. Su condición hombres, su sensibilidad en más o menos grado, les permite retroceder cuando están a punto de llegar a la verdad. Wow. Es una cita hermosa, sí, que conecta para mí con esto que decía Orián respecto de que los cuerpos hablan y de que nosotros en general, o sea, el problema de la antropología forense es que se encuentra con cuerpos que hablan, en realidad ni siquiera con cuerpos, porque son huesos, no son ni siquiera cuerpos, son huesos que representan o que formaron parte de cuerpos y que hablan como si estuvieran vivos. Y también la idea de que en esta cuestión de la vida y de la muerte, la idea de que la vida y la muerte está relacionada con un cuerpo. Eso es lo que hoy, lo que, desde el punto de vista de lo que yo voy a contar ahora, está en crisis, pero lo que creo que también se presenta como un problema para lo que decía Orián, ¿sí? Recuerdo esto bastante tremendo del general Albano Arguindegui, ministro del Interior de la primera fase de la dictadura, ministro del Interior de Videla, cuando argumentaba explícitamente que la idea de que hubiera desaparecidos tenía que ver con que no hubiera cuerpos. ¿Sí? La tecnología de la desaparición de personas consiste como tecnología de poder en que no aparezcan los cuerpos. Digo, la reflexión biopolítica de Arguindegui era muy interesante.
Porque si lo pensamos, por ejemplo, en relación con la dictadura chilena, por ejemplo, la dictadura chilena empezó del modo habitual en el que se empiezan estas represiones. Iban pueblos por pueblos, en la reconocida caravana de la muerte, iban matando a la gente. Tal y tal y tal eran marxistas, salgan a la puerta, ¡prum!, los liquidaban. Solo después, en un segundo momento, dijeron, ¡bueno! Copiemos la tecnología argentina, que es mejor. No hay que matarlos y dejarlos ahí, hay que desaparecerlos. Entonces, esto nos habla de algo que tiene que ver con la relación entre cuerpo, vida y muerte, que en el caso de la dictadura, lo que hacían justamente era casi, casi administrar la muerte borrando los cuerpos. Y ustedes fíjense qué interesante, y esto tiene que ver enteramente con la genética y tiene que ver enteramente con la antropología forense, que justamente como la biología molecular nos muestra que la memoria del cuerpo no depende solo del cuerpo, entonces se pudieron identificar un montón de nietos de desaparecidos gracias al ADN mitocondrial. ¿Sí? O sea, por un extraño... una extraña pirueta de la historia, resulta ser que la genética venga a la historia. ¿Sí? Que esta gente que quería hacer desaparecer cuerpos porque querían hacer desaparecer esas vidas, de pronto se encuentra con que la memoria alojada en las biomoléculas restituye la vida en ausencia del cuerpo. Esto me parece algo extremadamente interesante y señala también la politicidad y el potencial político de la propia genética y de la biología molecular. ¿Qué tiene que ver esto con lo que va a decir, con lo que tengo que decir ahora? Bueno, voy a ver. Uno trabaja de ligar cosas, entonces vamos a ver si sale. Voy a tomar otra palabra que usé Oriano, que de lo que se refiere. Laboratorio. Nosotros hoy estamos viviendo en un laboratorio inédito. En muy pocos momentos de la historia hubo un laboratorio tan grande como este. Este laboratorio se llama pandemia. ¿Sí? O sea, la pandemia hizo que un mundo globalizado, como nunca lo ha estado antes, se dispuso a vivir sincronizadamente en el medio de un encierro, en nombre de un peligro más grande, que es el de la circulación de un virus cuya mortalidad es inédita. Si no lo fuera, no hubiera habido, no hubiera habido esto, no hubiera habido este encierro global, ¿no? Entonces yo empiezo el texto con justamente una cita de un francés, de Bruno Latour, que justamente habla de esta idea de hacer la historia de Pasteur, y cuenta la historia de cómo Pasteur convirtió a Francia en un inmenso laboratorio para demostrarle a los franceses que el control del ántrax que estaba matando a las vacas en Francia, un país todavía rural en 1881, tenían que pasar por él, tenían que pasar por su laboratorio. Bueno, hoy estamos viviendo una situación casi inversa o parecida. Todo el mundo globalizado es un inmenso laboratorio donde se encierran las personas a la espera de lo que está llegando ahora, que son las vacunas. En eso conviven dos tecnologías del poder distintas, analizadas por Michel Foucault, que es el quien puso bajo fama, digamos, la idea de biopolítica, la noción de biopolítica, que no la inventó Foucault, pero Foucault la puso de moda, básicamente. La primera idea es la vieja cuestión del modelo de la peste o el modelo de la lepra. Esto es, ante la existencia de una infección que depende de la circulación de los cuerpos, pero lo que infecta no son cuerpos, son virus, bacterias, microbios, lo que fuere, pero son microcuerpos, si se quiere. No son cuerpos, hay que ver si son cuerpos. Existe una tecnología que era la vieja tecnología de la lepra, que es la de desterrar, o la tecnología de la peste, que consiste en encerrar. En un mundo globalizado no existe la posibilidad de desterrar, porque no habría tierra libre para hacer, ¿no? O sea, no tendríamos los griegos, cuando querían echar a alguien, los antiguos griegos, los echaban. Andate por el campo, que hace 10 kilómetros y ya no hay nadie. En cambio, hoy sería difícil, incluso en un país de vastas extensiones desérticas como la Argentina, decir, andate por ahí y listo. Y estarás desterrado. El modelo de la peste, como lo escribe Foucault, es un modelo de gestión de la vida a través de la circulación o no circulación de los cuerpos. ¿Sí? Ese modelo es el que hoy estamos viendo en vigencia, pero se combina con otro modelo, que es el modelo que diseñó Pasteur, que es el modelo de las vacunas. Esto es, no es solo necesario
que los cuerpos circulen, no dejen de circular, es decir, modular la circulación de los cuerpos, sino que se puede modular la circulación en el interior de los cuerpos, y para eso se necesitan las vacunas. Cada una de las personas que nos estamos vacunando, lo que estamos haciendo es, en realidad, entrar en un circuito de circulación de nuestros cuerpos compuesto por linfocitos, citoquinas, glóbulos blancos, etcétera, 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 que son las que van a garantizar que cuando toda esa circulación esté controlada en cada uno de los cuerpos en sí puedan volver a circular como antes. ¿Sí? O sea, la vacuna es la garantía del abandono de la peste, del modelo de la peste. Si no tenemos vacunas, tenemos que seguir encerrados. Esto es lo que justamente muchos discursos de derecha, falsamente libertarios, porque sería un muy mal destino para una palabra linda como libertario, no entienden, ¿sí? O sea, no entienden que la interrupción, pero no entienden que circulación no es igual a libertad. Yo no soy libre porque puedo circular. Eso es una tesis del capitalismo, pero no es una tesis. Segundo, nadie está encerrando a nadie porque tenga ganas o porque se esté restringiendo la libertad, sino porque se entiende que hay un otro valor al lado de la libertad, que se llama salud, que indica que efectivamente la circulación de los cuerpos es lo que genera la extensión de la enfermedad. Esto lo sabía, supieron todas las civilizaciones, pero por efectos ideológicos de la actualidad hay gente que lo niega. Y esto tiene efectos muy, también, digamos, fuertes respecto de las condiciones o las enunciaciones de los efectos de verdad de esta situación pandémica. Porque yo creo que quienes estamos aquí, y mucha gente, y la mayoría de la gente que conocemos nosotros, adherimos a esto que acabo de decir. Esto es, el modelo de la peste sirve para interrumpir la circulación de una enfermedad que genera muchas muertes, y la vacuna es la solución que provee la tecnociencia contemporánea para que volvamos a circular y eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos problemas? Como ocurre en Europa, como está ocurriendo en Francia, donde por efecto del movimiento antivacunas hay muchas personas que no se quieren vacunar. Y entonces esto tiene un efecto, que es lo que yo trato en el texto, cómo pensar el problema de la inmunidad. Porque el éxito de las vacunas no es que cada uno se vacune, sino que haya una proporción de vacunación tal en una población que genere la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa? Si nos enfrentamos ante el hecho de que, supongamos, no haciendo números, la gente que no se quiere vacunar está en un porcentaje mayor a la inmunidad a la inmunidad de rebaño necesaria, esto es, 40% de las personas se quiere vacunar, pero uno necesita que el 70% esté vacunada. Listo, me falta un 10%, ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces, efectivamente, el efecto no es un efecto individual, sino que es un efecto global. Mi no vacunación tiene un efecto para quienes se vacunan. En general, quien se resiste a vacunarse no entiende eso. O pide algo que es de mucho más difícil realización, que es que no se vacune nadie. Entonces, el mundo es este. O nos vacunamos todos, o no se vacuna nadie. Pero si se vacuna una parte sí y una parte no, ninguno de los dos grupos consigue su objetivo. ¿Sí? Porque justamente por la no vacunación, desde el punto de vista inmunitario, lo que está empezando a ocurrir es la aparición, la reaparición de enfermedades que estaban extintas. Entonces, esto que son discusiones sobre una posición personal, en realidad son discusiones políticas y son discusiones sobre los efectos de verdad científicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una época muy complicada en este momento. Estamos en una época, no solo por la pandemia, sino porque hay discusiones verdaderas, pero también discusiones falseadas sobre los efectos de verdad de las ciencias y la técnica contemporánea. ¿Sí? O sea, somos completamente dependientes del aparato tecnocientífico. ¿Sí? Hasta que no haya vacunas no podemos salir, grosso modo. Con lo cual somos totalmente dependientes de eso. ¿Es criticable esa dependencia? Sí. ¿Pero es criticable por el hecho de hacer vacunas? No. Es criticable por las condiciones del capitalismo global, que haya interacción entre especies muy raras que provocan la aparición de nuevas cepas en nuevos cuerpos que no pueden combatir. ¿Sí? Esto es que hay una conexión entre murciélagos, pangolines y personas que no debería haber. Pero esto no es culpa del mercado chino de Wuhan, es culpa de la colonización del capitalismo en todo el mundo. Pero ese es el problema, no la vacuna en sí, no que no haya que hacer una vacuna por eso.
Entonces creo que hay una confusión en los límites de cuando uno piensa la tecnociencia contemporánea aliada de estos fenómenos capitalistas, uno puede someterlo a crítica. Ahora, cuando estamos en el medio de esto y decimos, no, entonces no me voy a vacunar porque formo parte del aparato tecnocientífico, vení, vení, vení que te digo algo. Si vos no te vacunás, vos vas a estar provocando la expansión de una enfermedad que estamos tratando de combatir con la vacuna. ¿Qué te parece si, qué tal si nos fijamos si tu decisión individual tiene impacto en lo colectivo? Y esta es una idea que yo quería desarrollar en el texto. Que cuando Foucault habla en términos de biopolítica, lo que dice es, se administra la vida a través de los cuerpos, pero esa es una administración que tiene dos dimensiones, dos facetas, una administración individual y una administración colectiva. La biopolítica significa eso. La biopolítica significa, nos vacunamos a todos y cada uno, omnes e singulatim, decía Foucault, pero al mismo tiempo al hacerlo lo que estoy haciendo es diseñar una idea de población, una idea de vida, y a eso alude la idea de biopolítica. ¿Qué es lo que pasó a partir de Pasteur y de mucho más claramente desde el siglo XX? Algo que también creo que está ligado, aunque les parezca insólito, con lo que planteaba Orián, que es la noción de la relación entre cuerpo y vida se altera. La biopolítica molecular es una rama de la biología, es una rama de la biología que sostiene que para controlar, eventualmente diseñar, mejorar, optimizar todos los verbos que se les ocurra para tratar con la vida, no hace falta tratar exclusivamente con los cuerpos, sino que hay que tratar con las biomoléculas. Entre ellas, la campeona de todas esas biomoléculas es el ADN, pero no es la única, son millones. Lo que hacen las vacunas es administrar biomoléculas. O sea, las vacunas lo que hacen es eso, es trabajar ese nivel. Trabajan a un nivel biomolecular para que en el interior de las células no se expanda el virus. ¿Sí? Eso es un combate biomolecular lo que está ocurriendo. Es tan así que hay una de las vacunas que tiene una tecnología muy extraña, que es Moderna, que justamente tiene un diseño biomolecular. En lugar de ser un virus modificado, es una herramienta biomolecular que lo que hace es engañar al coronavirus mediante la imitación de la famosa proteína Spike, que es la que hace que ingrese el virus, que el virus puede infectar una célula. Digo, es una tecnología nueva y es completamente biomolecular, pero el efecto de verdad principal de la biología molecular es que se puede tratar a la vida sin tratar a los cuerpos. Y esto es una novedad que Foucault vio en algún texto, pero que no se desarrolló plenamente y que solo en los últimos años se están desarrollando. ¿Qué ejemplo encontramos de esto? La idea de enfermedad genética. ¿Sí? Lo que hizo Angelina Jolie cuando se hizo la mastectomía por las dudas. Porque, ¿qué pasa con esa idea? Una idea que, la verdad, francamente, si uno lo decía hace 50 años, no era entendible. La idea de que yo tengo una enfermedad que no padezco. Esto es que tengo una enfermedad que no está en mi cuerpo, que está en mis biomoléculas que componen mi cuerpo, por supuesto. Entonces, por un lado, la biología molecular va hacia un discurso sobre el origen de la vida mucho más denso, o sobre el desarrollo de la vida mucho más denso que el discurso sobre los cuerpos. Yo no necesito gestionar los cuerpos para gestionar la vida, puedo gestionar las biomoléculas que gestionan a los cuerpos. Entonces yo puedo actuar como si tuviera una enfermedad, pero en realidad lo que yo tengo es la tendencia a adquirir supuestamente una enfermedad de acuerdo a ciertos patrones estadísticos. Está bien, pero a mí no me duele nada, yo no tengo ninguna enfermedad. No, tenés que actuar como si esa enfermedad ya la tuviera. Eso hace que, ¿qué pasa? Se desliga el cuerpo de la vida, entra las biomoléculas y además se altera la temporalidad de los cuerpos. Otro ejemplo de eso, el congelamiento de los óvulos. Cuando una mujer congela óvulos porque dice yo en realidad quiero tener hijos a los 40, pero quiero tenerlos con los óvulos de mis 20, lo que está haciendo es básicamente desligar la temporalidad de su propio cuerpo. Está pudiendo construir una temporalidad dual donde el cuerpo convive con partes del cuerpo que son mantenidas o trabajadas fuera de ese cuerpo. Lo que algunos autores llaman las biomasas. Hoy tenemos cuerpos y tenemos biomasas. La biopolítica actual, hoy, trabaja con las relaciones de las biomasas y los cuerpos, pero no trabaja con los cuerpos únicamente. Y esto para mí tiene una relación bastante grande con lo que decía Orián, porque justamente en la antropología forense, ya sea en la versión tradicional de Busco Huesos, como la versión más,
no más sofisticada, pero más ligada a la biología molecular, que es la búsqueda del ADN mitocondrial en tejidos, en los huesos justamente. En esas dos cosas lo que se ve claramente es que la gestión de la vida no está pasando por la gestión de los cuerpos. Hay biomoléculas, hay huesos, no hay cuerpos. Y hay cosas que están supuestamente muertas, pero no lo están. Porque el hueso es símbolo o es indicio de un cuerpo muerto, pero algo de la memoria de la vida yace en el cuerpo, dado que de ahí yo puedo sacar material genético para reconstruir un linaje familiar, que es justamente la desaparición de personas que quería destrozar, por la desaparición de los cuerpos. O sea, la genética es la desmentida de Arguindegui, ¿sí? Para decirlo brutalmente. O sea, Arguindegui no podía calcular que podía haber biología molecular, ¿sí? No estaba en condiciones de los militares de la dictadura saber que la biología molecular podía hacer esto, ¿no? No lo sabíamos nadie de nosotros. Entonces, me parece que, digamos, cuando Mariana decía, bueno, esta cuestión de decir, bueno, quiero que escribas un artículo sobre biopolítica para legos, o la idea de biopolítica, cómo explicarlas, digamos, de manera como práctica y no solo con artilugios conceptuales, me parece que tiene que ver con esto. Nosotros hoy estamos en una gestión de la vida que es muy distinta de lo que el sentido común llama vida. ¿Sí? Es una vida que está desparramada entre tejidos, que esos tejidos contienen biomoléculas y que señalan justamente un momento donde los cuerpos están siendo sometidos, para bien y para mal, con buenos argumentos o con malos argumentos, están sometidos a criterios que no tienen que ver con los cuerpos en tanto vivientes, sino que tienen que ver con una vida de la cual los cuerpos son solo una parte. ¿Sí? Son solo una parte, son solo un episodio de la vida. Entonces, bueno, eso nomás. Ahí me detengo, digamos. Después, nada, está el artículo. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Muy profundo y también tuvo partes muy, muy poéticas lo que dijiste, Manolo, muchas gracias. O sea, me quedo con eso de esto último de vida desparramada, digo, creo que sí, es un título para otro artículo. Ya está, ya estamos armando el propio artículo. Sí. Yo le tengo una, la propuesta es vida desparramada y agencia distribuida. Okay. Agencia distribuida entre las máquinas, ¿sí? Los algoritmos que nos constituyen y no sé qué. Agencia distribuida y vida desparramada. Y se arma un lío. Está bien, sí, listo, ya lo anoté. Y después me gustaría después si nos podés pasar también las palabras esas de Filiberto, que fueron muy lindo ese texto con que abriste esa cita. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora las puedo pasar por acá, les viene por bien por acá por el chat, porque lo puedo pasar. Sí, por el perfecto. Chat. Dale, buenísimo. Ahí lo hago. Gracias. Me gustó mucho. Ahora seguimos con Tainá. Tainá hizo las fotos para varias notas de este número y también trabajó ya en otros números de la revista, también propuso también una impronta y una mirada para distintas secciones de los números. Bienvenida, sí. Tainá, muchas gracias por participar. No, yo que agradezco mucho, Marian. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, nada, eso, antes de todo quería mucho agradecerte no solo por la invitación, por proporcionar también ese encuentro aquí hoy, pero también por haberme invitado a participar de estas dos ediciones, ¿no? de la revista Tema 1. Y voy a hablar aquí un poquito de mi trabajo como fotógrafa, pero así como también intentar de trazar distintas maneras de trabajar la fotografía en la revista, ¿no? Yo soy muy feliz de colaborar siempre con Tema 1, además de ser así como una revista impecable, hay colaboradores muy increíbles, así como soy muy feliz de leer las notas en primera mano e inspirarme en las notas para poder
hacer todas las imágenes. Voy a compartir aquí. A ver. Ya que estamos hablando de imágenes, voy a... ¿Se ve? Uh-huh. Perfecto, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, yo eso, tuve el gusto de participar en dos ediciones de la revista Tema 1, una en 2019, ¿no? Y en cuerpo ahora, y trabajar en notas muy distintas y con procesos de trabajo también bastante diferentes. Fue muy bueno aquí escuchar a Oriane y a Manolo, porque creo que hay muchas de las cosas que ellos dijeron, que por más distante que esté el trabajo de la fotografía, de todo lo que es esa memoria, de lo que es, creo que tiene bastante que ver con la biopolítica, sí, la fotografía también. Y creo que hay muchas cosas ahí que se encuentran, ¿no?, en el mundo de la fotografía. Bueno, yo tengo la sensación muchas veces cuando veo una revista, así como que las imágenes están ahí casi como para generar un movimiento al texto, ¿no? Como para generar esa entrada y salida del texto, o para que muchas veces son así como una representación directa de lo que uno está leyendo. Y es raro que en un proceso de producción de imagen para una revista, que ese proceso de producción de imagen ocurra junto con la construcción del texto, ¿no? Muchas veces lo que hay es una nota lista y alguien que la va a interpretar y realizar una ilustración o fotografía que pueda sintetizar en imagen lo que esa nota quiere decir, ¿no? Y o sea, como una de esas palabras que ya están previamente escritas, ¿no? Así, yo en general, cuando empiezo el proceso de creación de imagen que acompaña a las notas, me gusta intentar más que encontrar en el texto así como la fotografía directa o traducir el texto en fotografía, me gusta crear así una especie de nueva información, ¿no? Que pueda construir un diálogo con el autor o la autora, que está como lo que ellos están proponiendo ahí, también en diálogo con mi universo y poética visual. Tengo mucha suerte también de que en Tema 1 también me den esta libertad, ¿no? De realmente pensar a partir de una investigación mía, de esa imaginación poética y visual de las notas. Y para eso yo elegí, pensando en el cuerpo, pero también pensando en, más allá de Tema 1 cuerpo, pensando también en las dos, mis dos participaciones en la revista, pensé en tres maneras de trabajar realmente en Tema 1, que son las que pasan por tres lugares de producción muy diferentes, ¿no? Una es, yo llamé aquí de encuentro, pero es una fotografía generada a partir de una nota ya escrita y en la cual yo encuentro a la persona que va a ser fotografiada, pero que no... está absolutamente desplazada del tiempo de la entrevista para la revista. La otra son imágenes de archivo, entonces es a partir de una nota buscar en un archivo una imagen que la pueda representar, y la otra es realmente construir la imagen junto con el momento de la entrevista. Entonces yo elegí así algunas notas, al final así como que creo que para mí podrían describir eso que les estoy contando. Y bueno, a partir de ese lugar, por ejemplo, esa nota de trabajar en un mundo heteronormativo, que es a partir de una nota ya realizada con cuatro personas distintas,
yo entraba en contacto directo con las personas para ir a fotografiarlas, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Las personas que están siendo fotografiadas ahí, en ese momento, están muy desplazadas en el tiempo, muchas veces, ¿no? Desplazadas en el tiempo del momento en que dieron la entrevista. Y yo no soy la persona que le hiciste la entrevista, a pesar de que yo haya leído la nota, yo tengo una relación muy distinta con esas personas, ¿no? Yo lo que siento es que tengo que llegar en ese lugar y crear el vínculo. El vínculo con esas personas están, así el vínculo existe a partir de una nota que nos conecta, ¿no? Yo de un lado y la persona del otro, escrita por una tercera persona. Y cuando voy a fotografiar a las personas, hay algo que es muy difícil. La cámara es un objeto bastante violento, ¿no? Así, es un objeto muy invasivo, genera en las personas mucho... hay gente que lidia mejor con la idea de la cámara, pero en general hay una vulnerabilidad delante de ese objeto, que es un gran ojo enorme mirándote, escondiendo a la persona que está por detrás, que es yo en el caso del fotógrafo, la fotógrafa, y disparando, ¿no? Es un disparo que no es un disparo para la aniquilación, ¿no? Para la desaparición. Pero es un disparo que sí, que te va a capturar ese micro instante de vida. Incluso me acordé mientras, pensando en esa vida desparramada también, ¿no? Esa cantidad de imágenes que uno genera, que también es una manera de desparramar la vida. Una comunidad en el norte de Amazonia, que se llama comunidad Tucano, una comunidad indígena, cree que al fotografiarles estás capturando el alma de esa persona. No estás solo imprimiendo ahí en la foto la imagen de la persona, pero más que eso, estás capturando su alma. Y si ellos tienen su alma capturada, ellos no son capaces de en la muerte poder volver en formato de sueños, porque ya lo robaste todo. Entonces, estos cuerpos, ¿no? Que trajorian y que hablan, que ya no están más aquí, que hablan y que pueden volver para muchas comunidades indígenas, ellos vuelven a partir de los sueños. Pero la cámara puede romper con ese ciclo y si yo capturo tu alma, no podrás volver a contar a los que se quedaron lo que hay más allá, ¿no? Y bueno, entonces un poco todo eso para decir que la cámara asusta, que la cámara no es muy amiga. Entonces, en el primer momento que yo llego a hacer ese encuentro con esa persona, sacar esa imagen, mi mayor preocupación es crear ese vínculo, es crear un espacio de confianza, es casi rehacer la propuesta de entrevista, porque yo tengo que realmente volver a hablar, volver a preguntar, intentar acercar a esa persona a la nota que yo leí, porque bueno, uno está ahí con problemas con el compañero del piso, está después de venir de un tráfico enorme, está en el caso de esa nota, es una nota que fue hecha ahora durante la pandemia, o sea, la gente está con miedo de sacarse el barbijo para hacer una foto. Entonces realmente para mí lo más importante de todo, antes de pensar cuál va a ser el formato final de la nota, es generar ese espacio de confianza con esa persona e intentar realmente luego de hacer el vínculo directo con la nota, ¿no? Y bueno, para eso se pasa por muchos, en fin, por muchos intentos también a ver cómo la persona se expone, ¿no? En el caso de,
de Daniela, por ejemplo. Ella quería también exponer la imagen que ella quería dejar en una imagen de una mujer con poder y que había conquistado muchos derechos. Entonces, también me fue enseñando cómo ella era en su esencia para poder sacar esas fotos, ¿no? Aunque después, claro, hay después de todos las imágenes que son generadas en un encuentro de estos, hay una selección de estas imágenes, hay luego una selección en función del diseño, hay una selección en función de la edición, o sea, al final la imagen que sale tal vez no sea la imagen que ella hubiera elegido, ¿no? Para representar eso, como esa, ella abriendo, ella dijo al final, puedo hacer una foto mía abriendo los portales, así como realmente sintiéndome libre de lo que era y dejando detrás. Entonces, bueno, esa es una experiencia así, una experiencia puntual, pero creo que representa mucho la manera de acercarme a las personas realmente. Creo que lo más importante de cuando se trata de una foto de una persona, de un cuerpo, ¿no? Lo más importante es establecer ese lugar de confianza y de vínculo y de y casi confesionario, ¿sabes? Porque cuando uno tiene la mirada triste, te va a decir por qué tiene la mirada triste. Te va a contar por qué tiene hoy, no tiene la mejor cara para sacar la foto. Por otro lado, hay un otro tipo de manera de trabajar, que es a partir del archivo, y con tema 1 trabajamos mucho así, porque muchas veces hay notas que son de instancias muy específicas, de lugares muy específicos, con condiciones muy específicas. Es decir, yo no estoy ahí para hacer la foto en el momento en que el autor o la autora está viviendo lo que va a venir, el devenir relato. Es muy difícil encontrar la foto que encaje perfectamente. Entonces, ahí creo que realmente trabaja más esa cuestión de la investigación de una imaginación poética y visual de lo que es la nota, y que abre caminos también para crear otro universo, ¿no? Una imagen que también funcione, funcione no en la idea de representación, pero que funcione en la idea de crear otra posibilidad de imagen, ¿no? Esa nota, por ejemplo, y además de todo hay una tercera condición aquí, que es mi mirada sobre la nota, luego la mirada de María, en el caso, ¿no?, de la edición sobre la nota, y luego el diseño, ¿no? Entonces, encontrar ese triángulo perfecto así y encontrar la imagen pasa por muchos caminos. Entonces, en el momento en que yo recibo esa nota, empiezo a buscar en mis archivos una serie de imágenes que tenían más que ver para mí con una línea de cuerpo, ¿no? Con un trazado del cuerpo, más que de ese baile caribeño. Entonces empiezo así, como a buscar entre muchas imágenes qué podría ser ese momento de representación. Y ay, no me está pasando. A ver qué pasó. Un segundo, y así imágenes de trabajos anteriores, pero también imágenes de la vida más cotidiana, así como una boda.
hasta llegar a una imagen que realmente pudiera representar, ¿no?, lo que estábamos hablando. Otro archivo que tenemos fue esa ya de marca, no de cuerpo, que fue intentar de encontrar estos monumentos, ¿no?, que representan traumas o que intentan de alguna manera no sé, homenajear a algunas situaciones. Entonces, habrían, estas no entraron en la nota igual, ¿eh? Eso estoy así como pasando un poco por los archivos para que veamos por dónde va, así como estas son tres instancias en Berlín, eso también, esa ya es aquí en Buenos Aires, en el Parque de la Memoria, y ahí de vuelta Parque de la Memoria y el Aeródromo. Y por último, creo que es así como una tercera manera de trabajar y de crear la fotografía, que es la fotografía que ocurre junto con la entrevista, ¿no? Entonces, en ese caso, también tiene mucho que ver con cuerpo, la verdad, es una mujer, Sara Ross, que puso mucho su cuerpo en todos los episodios, de todas las batallas realmente. Uh-huh. Y bueno, ahí el trabajo pasa por un otro lado que no es la fotografía estableciendo el vínculo con esa persona, pero encontrando los momentos de poder fotografiar a partir de ese encuentro con la periodista, en el caso de Tali Goldman, ¿no? En el caso de Sara Ross, creo que para mí en estos casos, que yo no tengo que poner todo el tiempo, ¿no?, conversar con la persona, hacer con que se sienta cómoda y todo eso, claro, hay un acercamiento, estoy todo el tiempo con la cámara antes de fotografiar, mucho tiempo, fotografio la casa, otras cosas, un poco para que sienta también la presencia de ese tercer elemento ahí. Pero lo que me llamaba más atención en ella era una señora que, bueno, que realmente pasó por absolutamente todas las catástrofes, todos los horrores. La manera de hablar no pasaba por lo grande, pasaba por los detalles, pasaba por enseñarnos pequeñas cosas, pasaba por ofrecernos un café, un detalle, enseñar la foto también de sus nietos, un poco la contraconstrucción de la historia también, ¿no? Y para mí eso es así como un detalle de la herramienta de trabajo, ¿no?, de tratar fotos, que me quedaba así como más clara, era que más allá de los grandes hechos, era una mujer muy construida por sus gestos, ¿no?, por su gestualidad. Entonces, fue para mí una nota muy marcada por las manos, muy marcada por los detalles, y creo que también eso, quise traer eso en la imagen, aunque la nota pudiera tratar de temas muy, muy grandes realmente. Sí, entonces, creo que en ese sentido es una nota que encuentra ahí un diálogo entre lo mínimo de la vida y de los detalles, de los gestos y las grandes catástrofes, ¿no? Y ahí son los... Bueno, creo que eso, así hay muchas otras notas que pasan también por muchos lugares distintos, pero quise traer estas porque creía que podían representar bien el trabajo en tema. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Taina. Sí, tu trabajo, sí, a nosotros nos gusta muchísimo. Y verlo ahora también me recordó dos cosas. Una es que bueno, todo el trabajo que vos haces de investigación para las notas, digamos, hacer de acompañar con fotos, notas que son a veces muy,
muy difíciles de fotografiar, o como cuando fue aquella etapa que encontraste una foto, la de marca, que encontraste los piecitos de un perro, creo que era, ¿no? En la nieve. La nieve. Sí. Siempre pienso que tu trabajo me hace acordar a veces a los libros álbum, a donde siempre va un relato en el texto y va también un relato que aporta también, del mismo modo que aporta el relato que se construye a través de las imágenes. Y también me hizo acordar a las ganas que siempre teníamos antes de toda esta época pandémica, que había un proyecto que teníamos con Diego, a quien le doy también la bienvenida, que debe estar pasando de sala a sala, de hacer en algún momento, y espero que podamos hacer, una muestra de fotos de todos los distintos momentos de tema 1, que hay, no sé, recién veía y hay un montón de cosas muy, muy lindas, ¿no? Ojalá que algún día podamos hacerlo ahí en el hall de entrada de la universidad, ¿no? Que lo habíamos pensado en algún momento. Así que bueno, muchísimas gracias, Taina. Ahora le quería preguntar a Juan, nuestro compañero, a ver qué había aprendido en su investigación para escribir sobre la momificación de los cuerpos. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenísimas, la verdad, las charlas de antes. Me da un poco de vergüenza hablar del tema porque hablaron dos personas que lo han investigado, lo mío fue más una zambullida rápida en el tema, fue más un trabajo periodístico de algunos días, que fue, bueno, la propuesta de Mariana y de Diego era rastrear las tecnologías un poco de conservación de cuerpos que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Un poco, uno siempre tiene la idea de ese origen egipcio, ¿no? Y las grandes momias, y yo siempre tenía así por ahí una mirada más de llegada por ahí en las últimas décadas, la aparición de estas exhibiciones de cuerpos conservados, plastinados, que giran alrededor del mundo, que son grandes éxitos de público, como ese arco, y ver qué pasaba. Creo que un poco si hay un hallazgo, para uno que por ahí no tiene una relación muy saludable con la muerte a veces, y encontrarse con la idea de la muerte como principio de cosas, ¿no? como puntapié de construcciones políticas, de construcciones tecnológicas, de construcciones poéticas también en muchos casos, ¿no? Me encontré con un artículo que creo que fue un poco clave para entender lo que quería hacer en ese recorrido, que es de Irina Podgorny, y se los recomiendo si a alguien le interesa el tema, que se llama Las momias de la patria. Y ella vinculaba ahí varias cosas que no las había pensado juntas. Ella cuenta desde cómo las campañas napoleónicas a Egipto hacen que algunos de los médicos que viajaban con ellos empiecen a estudiar las antiguas técnicas de conservación de cuerpo que habían quedado en desuso también por cuestiones no religiosas que habían ocurrido después. Y bueno, en ese retorno a Francia, la necesidad de construir un panteón nacional y de conservar esos cuerpos, mezclado por una necesidad también de empezar a democratizar estas tecnologías, y que entonces era cómo hacer para que este beneficio que estaba reservado a reyes o a papas o a nobles empezaba a democratizarse, y no era muy práctico descuartizar un cuerpo en el salón de una casa. Entonces entran también técnicas de químicos y cuestiones que permiten. Entonces fue un poco ir viendo esos recorridos de cómo van apareciendo variaciones en estas tecnologías, como eso después muy rápido América, también la construcción de las nacionalidades americanas, digo, todos los relatos sobre el lo que es el entierro y los días posteriores a la muerte de Simón Bolívar, es una historia en sí misma, toda la caravana del velorio de Lincoln y los esfuerzos para que el cuerpo no fuera destruido mientras paraban los pueblos y la gente lo tocaba, se quería acercar a él. Para mí fue muy interesante ver eso, ¿no? Cómo a partir de esos cuerpos se arman construcciones muchas veces políticas, muchas veces
Y después me quedé con una pequeña historia, y ya medio voy cerrando porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero que era la historia de cómo empieza, un poco la nota, que es hace unos 10 años, una egiptóloga, se llama Fletcher de apellido, Joan Fletcher, tenía muchas estaban tratando de experimentar con una tecnología de embalsamamiento que se cree que es la que utilizan los egipcios en el cénit tecnológico de ellos, que era como sumergir a los cuerpos en una solución salina en vez de cuestiones que se habían hecho antes, ¿no? Y entonces salen a buscar algún voluntario para donar a su cuerpo para esa tecnología. Y bueno, el hombre que se presenta era un taxista que estaba enfermo. Y bueno, después de que le hacen firmar todas las cosas, hay un documental donde le entrevistan y le cuentan, bueno, que por qué se quería presentar para eso. Y él les dice, porque creo que puede ser una buena historia para que cuenten mis nietos. Así que bueno, esa era la idea un poco de cómo partir de esta cosa que a veces nos cuesta mirar, aunque acá escuché a dos personas que hablaron con mucho conocimiento del tema, pueden surgir, ¿no?, historias y otras cosas. Estaba silenciada, sí. Sí, ese cuento es hermoso. Esa anécdota que incluiste en tu nota. Bueno, muchísimas gracias. Juani, nuestro diseñador, si querés comentar, porque esta vez en este número escribiste tu nota en Tutti Frutti, un texto. Si querés comentarnos lo que habías preparado sobre la tipografía Georgia, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, primero comentar un poco sobre la tapa, que bueno, venía de mano de cuerpo, y fue a cuerpo tipográfico, ¿no? Cosa que ahora todo el mundo más o menos tiene una idea, pero anteriormente no. O sea, la gente empezó a familiarizarse con la tipografía a partir de los 90, las computadoras personales. Ahora todo el mundo, encima en pandemia está todo súper digitalizado, todo el mundo arma presentaciones, lo que sea, tarjetas, y todos tienen en las plataformas, en un mail, incluso puedes elegir un tipo de letra, está familiarizado, ¿no? Entonces, a partir de la tapa, que se hicieron varios bocetos con cuerpos humanos, con estatuas, con maniquíes, bueno, finalmente quedó el cuerpo tipográfico, y ahí se ven unos cuadratines, unos moldes de tipografías que se usan para imprimir, ¿no? Entonces, además de hablar de tipografía georgia, que es la que se usa, la van a ver, ahora se la voy a mostrar en las portadas, no en todas, pero en la mayoría, de hablar, sintetizar un poco algunas etapas del uso de tipografía, muy bien sintetizado, ¿no? Para ello voy a mostrar unas placas que preparé. Bueno, a ver si... ¿Ahí estamos? Sí. Uh-huh. Dígame si está bien, a veces se corta, o autotune, me hacen una seña con la mano o algo. A ver si puedo mirarlo, ¿sí? Pero acá hay algunas donde se usa, donde está la tipografía de georgia, que es lo que vamos a usar de anclaje, porque curiosamente la tipografía de georgia es una adaptación de la tipografía Times, que la tarjeta está muy familiarizado, que yo sé, más se usó desde que apareció Word y Microsoft, la tipografía que más se usó. Pero justamente los medios digitales tienen diferencias importantes con los de papel, en visibilidad y en otras funciones. Con lo cual se le recomendó a un señor, Matthew Carter, adaptarla para que se mejorara su visualización a nivel digital. La revista Tema 1, una revista digital. La legibilidad de lo que usamos hoy en día, que ha mejorado mucho, incluyendo la calidad de monitores, los iPads han implicado su calidad
es más fácil, pero van a acordar a la medida que vaya pasando por algunos momentos de la era digital. Creo que la mayoría se va a ir acordando de algunos momentos que fueron un poco más rústicos, ¿no? Bueno, esto es el final del recorrido que voy a hacer ahora, que va a ser, no va a ser muy largo. Es que en algún momento las fotografías impresas pasaron a ser digitales y se acomodaron para que sea mejor. Acá justamente están viendo la fotografía Times y la Georgia comparada. Básicamente, las tipografías que se usaron con fundición, o sea, plomo, ¿no? Que apretaba tinta, apretaba el papel, podían partes finas, trazos más delicados, que en la época, en la parte digital, se borraban en cuerpos chicos, entonces había que adaptar, ¿no? Entonces, sin dar demasiado detalle, van a ver, por ejemplo, la terminación de la B larga, los trazos de la G son más gruesos, la J más plana, el remate de la J y de la I, la K también está más compensada, bueno, y otras cosas que vos ves para la gente que se dedica a la tipografía, pero ya que estamos, pueden ver que parecen, pero se visualiza y es más visible en la versión Georgia para que se hizo para la forma digital, ¿verdad? Muy bien, acá van las tres etapas muy a grosso modo de la tipografía. De la tipografía, ¿no? Y voy a dejar de lado medio por arriba, pero este título me pareció que lo tengan en cuenta. Se talló con un cincel, incluso los petroglifos antes de las pinturas rupestres se tallaron piedras. Lo que vemos a la izquierda, que es la columna Trajana, fue muy importante tipográficamente, ¿no? Así como el esplendor de la cultura clásica aparece como algo súper emocionado, esta tipografía. Conviene aclarar, recordar que es la tipografía elegida por Hollywood para la mayoría de las portadas de sus películas, ¿no? Por su carácter justamente monumental. Si hablamos de un estilo monumental en el cine, Hollywood. Y bueno, y el estilo clásico, que bueno, también es muy proporcionado, muy guiado. Bueno, en segundo plano es la imagen de la Biblia de Gutenberg de 42 líneas, que fue lo primero que se imprimió, y vamos a aclarar algunos puntos. No fue lo primero que se imprimió, pero fue lo primero que se imprimió en un sistema que popularizó y agilizó el libro, el libro de Gutenberg. Y esta es la primera fotografía digital, ¿sí? Bueno, vamos a pasar brevemente por la columna Trajano. Bueno, como decía, son talladas con bien. Era algo para indicar algo importante, histórico. Algo muy particular que tal vez ya lo he dicho en otras ocasiones. No hay separación de palabras. No hay entre palabras. Lo cual es algo para nosotros, alguna persona que no entiende idioma, bueno, es mucho más difícil. Pero bueno, en ese momento era así. Acá vemos un esquema de imprenta de Gutenberg. Los libros ya existían, los libros impresos ya existían, pero se imprimían, se hacían tablas enteras, completas de una página de madera, se imprimían de costado, la tinta salía más fuerte del lado interno que el externo, y si una persona tallaba, por ejemplo un monje que estaba haciendo una biblia así, tallaba una página, una página entera, y algo, bueno, había que hacer la tabla toda de vuelta, era algo tan dos. Entonces lo que hizo el señor Johannes Gutenberg en el año 1450 más o menos, agarró una sierrita y las separando cada carácter y las unió en un bastidor, como van a ver que ahí se ve aparecido, y con eso podía elegir letras y hacer de forma más práctica una página.
O sea que la imprenta ya estaba, ya existía, pero logró un sistema final. Y lo otro que va a ver es la prensa de gusano, que es algo que va derechito y en lugar de imprimir fórmula y débil el otro, imprime aparejo, y si también tenga más calidad de la impresión. Esto agilizó mucho el libro. Lo que imprimió fue una Biblia muy elegante. Como ven, unas partes, las letras capitales, que en un estilo carolingio, se hacían de otra manera, bueno, eran más elegantes. Y finalmente saltamos de a la época digital, donde había que hacer. Todo se había hecho después. Me olvidé de aclarar que los caracteres se fundían en plomo y en otros materiales. De ahí viene la parte de la cuestión de que imprimir, bueno, es algo que se prensa. El cuerpo tipográfico que ahora vamos a ver es el tamaño de una tipografía, ¿no? Acá ven una letra a la izquierda, ¿no?, que se ve una A espejada, en un cubo, en un prisma de metal. La altura de ese prisma es el tipógrafo, ¿no? Después vamos viendo que hay familias, pero bueno, tamaño, o sea, hay tipógrafos que parecen más grandes en el mismo cuerpo que otra, ¿no? Una tipografía de texto, de serif, como Times, se puede ver un poco más chica que una helvética o una tipografía más gruesa de titulares. Pero bueno, los cuerpos van desde un cuerpo mínimo, es un 5 que apenas se lee, a un 10 o 12 que son los de texto mayormente, o títulos de texto. Después tenemos titulares de unos 30 puntos o más, depende. Y bueno, después para afiches, más para arriba, no sé, 72, 120. Para que tengan una idea, si no son más familiarizados, pero en general yo creo que dura. Todos sabemos, por ejemplo, acá vemos en esta época digital una tipografía que eran píxeles. La pantalla era píxel, todavía no existía la tecnología que después se llamó PostScript, o sea que lo que ustedes conocen como vectores o curvas Bézier, que vieron que una tipografía era definida a medida que se ampliara, ¿no? Entonces, estamos acá en la vez. Primero vinieron las IBM, después vinieron las Macintosh y alguna PC. Las Macintosh Classic o Plus, no sé si alguno tuvo la suerte, y venían con de 12 tipografías más o menos, con una pinta bastante grotesca, era así, eran los píxeles y las eran chicas, había monitores de pulgadas, pero bueno, sin embargo, así todo, por ejemplo, sabiamente, en Apple se decidió tomar la Garamond, tipografía básica, que era para mí una de las más bellas de las clásicas, ¿no? Hubo una intención de diseño, por lo menos del lado de Apple, no tanto de Microsoft, que buscó la parte de packs tipográficos. Bueno, estos son cuestiones más personales. Acá vamos a ver las primeras tipografías, ya como un poco más elaboradas, que se hicieron entre 1980, 1985, 86. Vemos primero Nimrod, que aparentemente fue la primera. Si miran en detalle, como pixelcitos, era un intento de hacer lo mejor posible una tipografía de texto. Y justamente van a ver que la letra, por ejemplo, se llama Charter, es del mismo autor de Georgia, ¿no? Matthew Carter. Justamente se llama Carter, no Charter, pero se llama Carter. O sea, que en los albores de la tipografía digital, este gran diseñador, que era lo típico, estuvo en los primeros diseños de tipografías digitales hechas para un entorno digital, obviamente dicho, para un entorno digital y no el impreso, que tenía otras características. Por lo general se agranda el tamaño de las minúsculas, lo que se llama altura de X, ¿no?, para compensar la visibilidad y los ojos, los aspectos más técnicos que pueden ser de perdidos. Bueno, tenemos al señor Matthew Carter y a la izquierda una tipografía que se llama Verdana, que también es de su diseño, que se le llamó en su momento Helvética de la era digital, ¿no? Helvética es la tipografía por excelencia sans serif, ¿no? De C, con las que eran.
y este señor le dieron ese trabajo, hacer la grafía que reemplazaría en forma digital feita, pero en su momento encajaba bien con los píxeles y anduvo muy bien, algo muy apropiado de acá. Ahora, bueno, como que pasó un poco de moda. Bueno, para redondear, si, no sé si me queda algo, puse, bueno, un afiche de Georgia y algunas tipografías que yo recomiendo para ustedes, que son muy equilibradas, son un buen producto de mucha gente, que lleva mucho trabajo el diseño de la familia. Hoy Google Font ofrece muchas y de forma gratuita, y después están las fundidoras como My Fonts, LeafType y otras. Bueno, hay mucho consumo de diseño y tipografía, entonces para la gente que busca novedad, y también porque la estética evolución, que se entran en esos sitios, myphone.com, bueno, myphone.com, están una vez, si me buscan nombre los van a ver. Bueno, acá pongo, por ejemplo, Garamond fue hecha en 1500 más o menos, Palatino lo hizo Herman Saf hace poquito, pero están basadas en tipografía de la época clásica de Alía, y las otras son más bien las modernas, que es las Palo Seco, aparecen más o menos entre 1800 y principios de 1900, más bien 1900. Y estas son algunas de las clásicas, bueno, Avenir es un poco más actual, pero algunas clásicas que son muy nobles, mucho trabajo, son muy confiables a la hora de usarlas, muy rentables. Que es todo. Si lo aprende, me lo gracias. Muchas gracias, Juaní. Bueno. Ay, pensé que te habías quedado congelado. Muchísimas gracias por tu aporte. La verdad que es, contaste cosas que no conocía. Sobre todo en toda esta última línea, esta última exposición que pusiste sobre las últimas que propones, que me le saqué una foto también para tener en cuenta. Y acá está la última que vamos a cerrar con una pregunta a Marzolaire Quintana, que escribió la nota con que yo quería, en un momento pensé abrir la sala con un poco de música, poniendo un son, un poco de salsa, en honor un poco a la canción y al aire caribeño que atraviesa, ¿no?, el número. Y quería preguntarte a Marzo, ¿qué habías encontrado cuando abriste tu valija de inmigrante en relación a la música, al baile y a los cuerpos? No sé si me escuchan, estoy en un sitio público, espero que no haya tanto ruido. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, en realidad fueron muchas valijas, porque yo fui y vine varias veces hasta poder estabilizarme acá. Y en realidad hablando de valija, hay una novela venezolana que creo que es una novela que marcó de alguna manera, o que marca de alguna manera un antes y después, que es País Portátil, de Adriano González León. Y reivindico el título y lo traigo a colación con este texto que escribí para la revista, porque el país portátil es lo que uno lleva encima a cuestas y no necesariamente es materialidad pura. Aunque se habla de cuerpos, también el cuerpo, como decía Pina Bausch, si uno no baila, uno se pierde. El cuerpo es una cartografía, pero la música también lo es. La música que se baila también es una cartografía, de alguna manera. Entonces, la idea de escribir este texto era, en principio, hacer una reflexión, ¿viste?, muy desapegada de lo emocional, pero terminó siendo más bien una manifestación de la musicalidad, de la rítmica, de la melodía, de la armonía que está dentro de la propia palabra, de la escritura, y de la reiteración y rememoración de música
que es parte de uno, de la cotidianidad que uno vive, no solamente cuando está en su país de origen, en su país natal, sino que lo acompaña uno en cada esquina, de alguna manera, de los países, de las ciudades, de los sitios en donde se encuentran, sean físicos o sean mentales. Fue muy convocante desde el punto de vista emocional hacerlo en pandemia. Lo escribí escuchando música, lo escribí bailando, interrumpiendo la escritura por momentos y levantándome para bailar algunas canciones que forman parte, al menos de mi historia personal. Y, ¿sabes? Pensaba que iba a llorar por hacer esto y que me iba a poner muy sentimental, pero en realidad no, en realidad lo disfruté mucho. Porque también hay una idea de que la inmigración tiene que ser triste, nostálgica, melancólica. En realidad también hay una parte de la alegría dentro de la nostalgia. Hay una nostalgia alegre a veces. Entonces, sobre eso va el texto. El texto tiene un título que es parte de un verso de una canción del Gran Combo de Puerto Rico, ¿no? De Venezuela, pero el Gran Combo de Puerto Rico y otras agrupaciones en el Caribe, en el que es el contexto caribeño, es parte de uno mismo, ¿viste? No hay divisiones nacionalistas acerca de los grupos musicales, más bien todo pertenece como una especie de un todo, un sumo, una suma, ¿no? De diferentes géneros musicales bailables, lo que se llama géneros musicales bailables en el Caribe, y que forman parte de una especie de tesoro grupal, colectivo. Yo no les voy a hablar mucho sobre el texto, me gustaría que lo leyeran en clave musical. Ahí mencionadas algunas canciones que estaría bueno que las escucharan, que se atrevieran un poco a explorar estas canciones, no sé, en YouTube o en internet. Y esto es salsa, son y rumba, es parte de una estrofa de esta canción del Gran Combo de Puerto Rico, en donde se habla de cómo se hila, ¿no? Cómo hay una hilación entre la experiencia de tocar en vivo cuando se está tocando salsa, que es un género bastante mixto, es un género que surge, la palabra surge incluso de un locutor venezolano, Fidias, que hace como una especie de metáfora de lo que serían varios ritmos musicales a partir del son cubano y de toda una mezcla, ¿no? de tendencias y de ritmos que pasan por la experiencia de Puerto Rico y de República Dominicana en Nueva York y que bueno, es una lección, es una especie de decálogo o de manifiesto poético de lo que debería ser la salsa. Entonces, quizás este texto debería ser leído escuchando esa canción del Gran Combo de Puerto Rico. Okay. Así que no es mucho más lo que debo decir porque sé que hay poco tiempo, okay. Pero me encantó escribirlo, me encantó la foto, gracias Tainá, me encantó la foto que pusieron a la entrada del texto, y bueno, los invito a leer toda la revista y los invito a leer este texto con música de fondo y atreverse un poquito a dar unos pasos como cartografía individual de lo que debería ser la libido y el eros entendido desde el baile, ¿no? Estamos vivos, o sea, estamos acá, por ejemplo, nosotros, no sé cuántos somos, 13, cuando hay tanta gente por ahí que ha perdido la vida en estos últimos meses, y celebrar desde la música y el baile es una manera, justamente como decía Pina Bausch, de no perderse. Gracias. Muchísimas gracias, Marzo, y prometo volver a leer el texto y a intentar esos pasos, que era en realidad en algún momento de esta pandemia fue un propósito que Tere me enseñó, 1, 2, 3, 4, cómo dar unos primeros pasos, hace tres pasos, sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una vez en la editorial me enseñó a dar esos primeros pasos y a veces los ensayo, pero prometo, ojalá que alguna vez nos podamos encontrar todos y bailarlos a vivo. Bueno, ya vamos a ir cerrando esta charla. No sé si alguno quiere comentar algo o... después les voy a mandar, hay una grabación de esta conversación por si después la quieren
difundir o volver a escuchar o lo que sea. Después cuando esté, se las voy a reenviar a cada uno y les agradezco mucho, mucho que hayan participado hoy de esta conversación y de esta nueva presentación de este nuevo número de tema 1. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Un beso. Chao, chao. Chao, chao.